Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu Benita Pinceladas. Te voy a dejar en el comentario fijado unos videos recomendados. Hay un sorteo para que vayas y participes. Hoy te voy a hablar de otra mega batalla. Déjame en los comentarios si te parece buena idea. La batalla épica de la semana. Voy a subir no tantas batallas, pero sí una batalla que me haya gustado, donde haya jugado muy bien, y les explico qué fue lo que hice. Y bueno, fíjense lo que estoy utilizando. Me uní al lado oscuro. Este robot no me gusta, pero lo estoy utilizando así, con esta arma de 600, con la sónica, que es de corto alcance, y con estos módulos. Tengo rompeescudos porque es lo que me ha funcionado, ¿sí? Bueno, por allí me siguen preguntando si esto sirve. Esto así como ustedes lo ven, o con la metralleta full, todo metralleta, es una bestia. Y en este video te lo voy a mostrar para que te des cuenta. ¿Sí? Este video no anda allí con cuentos chinos. ¿Sí? Lo primero que te voy a dar un consejo: cuando salgas, ve a una baliza cercana y comienza a detectar quiénes son tus enemigos. Fíjense, yo veo que está el clan Hood, que es bueno, el clan este Rhino, que también es bueno, el clan Hell, que también es bueno, el FXAD, también son clanes buenos, ¿sí? Entonces ya sé que no voy a jugar como siempre. A veces me vuelvo loco y en esta no me voy a volver loco, ¿sí? Entonces, consejos, ve qué trae el enemigo. Acá veo que hay un Chell, hay un Demeter. ¿Y a quién voy a escoger? Papá, esto no se pregunta. Si usted saca un Demeter, yo te lo exploto. Pa, debajo las están, ¿sí? Escoger la víctima más fácil y peligrosa que tú puedas vencer es mi primer consejo. No voy a ir por un Fenrir si tengo un Hellborner, ¿sí? Ojo con eso, es cuestión de lógica. Acá me quedo lejos. ¿Por qué me quedo lejos del Chell? Segundo consejo que te doy: conoce las habilidades de los robots. Si no los tienes, porque quizás no los tengas, pero te los estás encontrando en batalla, te metes en la tienda y comienzas a ver cómo funcionan, cuáles son las habilidades. Por allí a Saori le pasa mucho que no sabe cómo funcionan los enemigos y la matan. Ay, me mató con una explosión, no sé qué. Por eso mismo, porque no conoces bien las habilidades de los robots. Acá, este consejo te lo doy. No hagas lo que hice acá. Acá me volví loco, gente, y me vine a esta baliza a presionar. Pero de repente, fíjense, hagan esto. Den soporte con el Demeter. Este amigo sacó el Demeter al principio, pero vino y me dio soporte, lo cual estuvo bien. Yo no recomiendo el Demeter al principio, pero acá el amigo hizo una muy buena jugada, ¿sí? Como estábamos en la baliza de ellos, obviamente que íbamos a ser destruidos. Saco el Chell. Ayer estaba probando la cuenta de youtuber con dos Hellborner, gente. Dos Hellborner. Déjame en los comentarios si quieres verla. Pero estaba jugando ofensiva de balizas y dominio. A ver cómo funcionaba, ¿sí? Y déjame en los comentarios si quieres que haga videos de otro modo de juego. A ver qué tal me va, porque realmente solo juego ofensiva y dominio, porque es donde sale la gente más fuerte. En los otros modos, pues no me sale mucha gente fuerte y pues no le veo sentido, ¿sí? Ok, fíjense, acá sigo manteniendo la distancia y trato de eliminar a cualquier enemigo que avance en el perímetro mío, ¿sí? De mi zona. Detecto a un Loki, gente. Por favor, cuando vean un Loki, hagan lo imposible por destruirlo. Se les agradece la gerencia. Este amigo Hawk se vendió. Otro consejo que te doy: si detectas a un enemigo muy fuerte y peligroso como es el Hawk, sacrifica tu robot. Ojo, con tal que lo puedas matar. Entonces, si matas a un Hawk que le puede hacer mucho daño a tu equipo,
Vale la pena, sí. Yo ya estoy casi que más muerto aquí que vivo. Y me vengo a esta baliza a tratar de causar un poco más de presión. Si ustedes notan, juego, cuando estoy con mi cuenta, juego casi siempre a ganar. Entonces juego un poco más agresivo, por así decirlo, ¿sí? Ya me adapté a cómo funcionan los benditos drones. Entonces, pues, le saco el jugo. En este minuto 6 hacia abajo, casi siempre yo saco el Demeter, que es cuando me gusta dar soporte. Ya hay titanes aliados, hay tanques aliados, ¿sí? Y puedo luchar por una baliza muy fácil con este Demeter. Entonces le hago focus al primer enemigo que vea y le doy soporte al primer aliado que valga la pena. Fíjense todo el daño que hace un bendito Hawk. Casi que se lleva la vida completa de este charanga. Y yo vuelvo y le doy soporte. Gente, utilicen el Demeter para dar soporte. Ya tendrá soporte, si ustedes son inteligentes, a quien tenga más durabilidad. Así aprovechan el Demeter al máximo y pueden hacer bastante daño por sanación. Fíjense, allá había un Fafnir, así que te doy este otro consejo. No pierdas tu tiempo con un enemigo que sabes que tiene demasiada ventaja. Él está volando muy veloz y estas armas no son fijas, no son precisas, así que me voy a la baliza. Sí, aprovecha este momento. Otro consejo que te doy, no malgastes tu habilidad principal. Fíjense, estoy recibiendo daño, conquista la baliza y utilizo la habilidad. Si fuese utilizado la habilidad antes, no fuese podido hacer ese movimiento que me llevó de una vez a la otra baliza, ¿sí? Gente, sepan utilizar las habilidades de su robot. Otro consejo que les doy, no aprieten botones como locos. Allí apreté botones como locos, gente. Casi se me sale del juego. Pero bueno, digamos que fueron fallos técnicos, ¿sí? Acá sigo con la misma paja, ¿sí? La misma mecánica. Dar soporte, dar soporte, dar soporte. Pero ojito, comienzo a ver, fíjense, acá digo, hay un Novens, por allá al fondo estaba viendo que venía un Aumin, fíjense, y viene un Arthur. Así que yo digo, papá, es showtime, ¿sí? Es hora de hacer desmadres con el supuesto titán que no funciona. Todo el mundo anda con charanga y pues, si así llueve, que no escampe. Fíjense esto, gente, fíjense, pónganse los lentes. ¡Pah! Papá, para tu casa. El otro Noven, ¡puf! Papá, para tu casa. Y no me había fijado que venía este Noven con escopetas que violenta a mi aliado y le termino de dar su estocada, gente. Este titán Muromets, quien te diga que no funciona es porque no lo tiene con Cuate o Cannibal Reactor, ¿sí? Por allá viene otro Minos, yo me quedo escondido y bueno, le hago un poquito de daño. Ese Minos me doy cuenta que está bajo nivel. Así que vengo para acá. Busco a este Aumin. No utilizo la habilidad, gente. Fundamental con este titán, no utilizar la habilidad siempre, sino en momentos que sean necesarios. Fíjense que acá uno de estos que maté, le maté al titán, viene a hacerme focus con el Hawk. No utilizo la habilidad, un Nodes comienza a hacerme soporte. Le coloco el pulso electromagnético a ese Minos para que no se vuelva loco y lo mato. Ya en este punto lanzo la habilidad porque veo el otro Nodens. Comienzo a. Taca, 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 taca. Ese Nodens está diciendo: ¡Hijo de su mamá! Y le lanzo el pulso electromagnético para que no me nerfee. Y me lo llevo, gente. De esta forma, vale la pena que te hayan destruido al titán. Pero ojo, no puedo cantar victoria porque la batalla sigue. Peluda, sí, yo no sé si ustedes en su país, pero acá uno le dice cuando algo está difícil, está bien peluda. Entonces, bueno, me lanzo con este robot que realmente no me gusta, pero lo utilizo de este modo, gente. De este modo es que me ha funcionado, no me gusta mucho volando porque no le veo mucho sentido, sí. Pa, 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 comienzo a hacer daño como loco. Voy otra vez por balizas, fundamental. No pierdan balizas. Trato de hacerle focus a los más fuertes, sí. Pácata, veo a este que tiene las stand, tiene un Fafnir, tiene armas nuevas. No joda, ese está igual que yo, así que trato de hacerle focus. Como les dije, tengo el rompe escudos porque la idea con este robot es matar otro Fafnir
y a Demeter por allí, que se venda, le hago daño, ¿sí? Acá no utilicé todavía el rompescudo porque voy a bajar y voy a cargar un poco más las Sky, pero bueno, aquí lo utilizo y el man se lanza al suelo. Buena jugada del man. Todavía mis aliados no pueden recuperar la baliza de la casa, pero yo trato de confiar, así que bueno, eso es otro consejo que les doy, confíen en sus aliados, no se vayan a la otra baliza, más bien maten a estos aliados y limpiemos la zona. Fíjense, acá sí utilizo el rompescudo, termino de hacerle daño a este amigo y bueno, ya se pudo hacer una victoria bien merecida, gente. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esa jugada que hice con el titán Muromets. No siempre sale, muchas veces te lo matan, muchas veces hay gente con antisigilo, titanes con antisigilo. Y fíjense lo que hago, saco al Fenrir y hago el baile de la victoria, papá, como para cerrar la batalla con broche de oro. Y bueno, veamos el resultado, gente. Casi rompo mi récord, pero realmente no pude, me faltaron 10.000 para romper el récord, sí, bueno, 9.000 realmente, no, 8.000 exactamente, porque es 7.520.000, sí, más o menos con 8 fuese hecho. Y fíjense, Clan Hood, muy bueno, clan competitivo, un saludo a todos allí, el Clan Rino lo mismo, el Clan SFXAD Hell también es un clan muy bueno, fíjense que todos hicieron muy buenos daños, pero lo que me dio ventaja es que maté a todos los titanes. Gente, se les quiere, gracias por estar acá, déjame en los comentarios qué tal te parecen estos videos donde te explico todo lo que hice, las técnicas que utiliza un veterano, ¿sí? Técnicas que utiliza un veterano porque, bueno, no todo el mundo con cuentas chetadas hace lo mismo. Se les quiere, gente, bye bye.